hijo, qué bonito es España. Sí, mamá, pero me gusta más Francia. Es más moderno. Bueno, te dejo, tengo que hacer cosas. Adiós. Adiós. Bueno, hija, ya hablamos. Y te repito, no llegues tarde. Vale, mamá, no te preocupes. Cristina, tenemos un problema. No tengo dinero para pagar la boda. Eso no es problema. Ya buscaremos una solución. ¿Y qué podemos hacer? Tengo un amigo. A lo mejor nos puede ayudar. ¡Corre, llámalo! ¿Marco? ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí? Soy Cristina. ¿Sí? Tengo un problema. A ver si me puedes ayudar. ¿Qué es el problema? Pues me voy a casar y necesito dinero. Bueno, pues a ver si tengo algo. Pues sí, tengo algo por aquí, te lo paso. Muchas gracias. Venga, adiós. Tengo dinero, nos casamos. ¡Bien! ¡Ay, Luis! Mamá, mamá, tengo una noticia que darte. ¿Y mi hija qué ocurre? Me voy a casar. ¿Cómo? Que me voy a casar. He llamado a mi amigo Marco y nos va a prestar dinero. Eso no es posible. ¿Cómo vas a devolverle después este dinero? Eso no es problema ninguno. ¿Cómo que no? Ya lo solucionaremos. ¡Pero eso no es posible! Me caso y punto. ¡Eso lo veremos! Cristina, ¿aceptas a Augusto como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Augusto, ¿aceptas a Cristina como tu legítima esposa? Sí, acepto. Podéis besaros. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Vive! 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 Sabíamos que esto iba a salir mal. Sí, lo sabíamos. Después de 3 años casados. Dos niños tan hermosos como eran. Casarse pronto y mal tiene sus consecuencias. Está demostrado. Sí, lo sabíamos. ¡Lo sabía! ¡Estabas con otro! Pero...